Esta CNMC quiere desruralizar todo el sector y esto no puede ser. 70.000 familias autónomas que viven del taxi haciendo 14 y 15 horas diarias, vuelvo a repetir, para poder comer, y que esta gente se la quiera dar a grandes lobbies, a grandes multinacionales, que están cobrando ya un 25% por todo el transporte que realizan. Están creciendo ilegalmente. Uber entró ilegalmente y tuvo que ser una asociación de Madrid que tuvo que poner denuncia y pararla con una cautela. Es decir, no juegan al mismo precio, y cuando destruyan todo el sector del taxi, ¿qué atrás? Porque esta gente juega bajando precios y subiendo precios. Esto es una eso sí que es desregularizar y no tener el usuario saber lo que cobra, lo que no cobra por el servicio. Nosotros estamos súper regulados por las autonomías, con precios ajustados a lo que marca incluso consumo. Es decir, no ponemos nosotros los precios, lo ponen las comunidades autónomas.